era la primera en el país. No existe antecedente de que un sindicato promueva una carrera de actualización sindical que sea reconocida por resolución ministerial y que tenga la valoración que corresponde. Esto tiene que ver con una conquista fundamental para todos los trabajadores de la educación, que es que la capacitación debe ser gratuita y en servicio. Es un derecho adquirido, una conquista.